Mi nombre es Sofía Rebolledo y estoy con mi compañera Krishna. Hoy les queremos presentar unas fotos muy fuertes tomadas por una cámara de seguridad. Se trata de una señora saltando a un viejito de la tercera edad. Vamos con las imágenes. Esas fueron las imágenes de las cosas captadas por la cámara de seguridad y muchas personas creyeron que la debieron haber mandado a presa. Hola, soy Sebastián Rivera y hablando en otra noticia, vamos a ir con nuestro periodista que está en la Feria Científica y de Tecnología 2017 en Isla de Maipo. Muchas gracias, Sebastián. Estamos en la Feria Científica y Tecnológica de 2017 de Isla de Maipo. ¿Usted qué opina sobre la tecnología? ¿Cree que ayuda a la persona en vez de andar complicándola? Algunas veces sí, le pueden ayudar cuando hay incidente y le pueden decirle a su familia, si lo pueden llamar para que ir a ver a si le pasó algo. Ahora me despido de la Feria Tecnológica de Isla de Maipo de 2017. ¡Chao! Y en otro caso muy, muy diferente, vamos a hablar de los niños trans. Este problema que aterroriza a todos los padres por saber cuál es el género definido de su hijo, si va a ser hombre o mujer, como algunas personas lo llaman, niños, niñas. Esto se produce porque el cromosoma XY no se define totalmente al nacer el niño, niña, por decirlo así, entre comillas. Esto hace que sufran mucho bullying o no aceptación en los colegios, pero hay algunos casos donde los colegios sí aceptan y dejan que los niños, niñas, que son más niños que niñas, pero tienen el aparato reproductor masculino, entren a los baños de niñas sin ninguna dificultad. Pero ahora vamos a ir con nuestro periodista, que va a hacer unas preguntas a una persona totalmente desconocida y qué piensa sobre este caso. ¿Qué opinas de los niños trans? Bueno, yo opino que este caso de los niños trans se tendría que tratar porque los niños lo maltratan, le dicen cosas que son hombre o mujer. Y bueno, esto es una cosa que se tendría que resolver porque son muchos niños de maltrato, de bullying. Si su hijo fuera trans, ¿qué lo aceptaría usted? Sí, porque igual es un niño y igual mi hijo, porque es un humano como todo. ¿Y lo discriminaría si alguien más tiene un hijo trans? Yo creo que no, porque si mi hijo también tiene ese, tampoco tiene que pasar lo mismo que mi hijo. Esto es todo. Adelante, estudio. Bueno, y aquí nos despedimos. Esto fue Ahora Noticias 2017. Síganos en la próxima entrega de esta nueva edición de Ahora Noticias.